La serie L de cintas flexográficas 3M tiene una tecnología de microcanales de liberación de aire patentada, la cual permite un excelente poder de sujeción en la prensa, un montaje y desmontaje fácil ampliando la vida útil de las placas sin dañarlas. Ahorra costos y mejora el resultado final con 3M. F1 20 technical crucial You need to have extra work to make a difference compared to other drivers. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Montoya y en nombre de la casa editorial Axioma p 2 Marketing y sus publicaciones, El Empaque Más Conversión y Catálogo del Empaque, les damos la bienvenida al segundo día del Encuentro Virtual Latinoamericano de Innovación en Envases 2022. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Synergy, Vicidel, 3M y Epicor, así como a todas nuestras marcas aliadas, Acoplásticos, AXA y la revista Corrugando, Instituto Colombiano de Plástico y Caucho, Anidigraf, Siglat, Inmersiva XR, Asociación de Realidad Extendida de España, CENEM y la revista VAS. Los invitamos a interactuar con nosotros a través del chat y de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y LinkedIn como el Empaque Más Conversión. Y no olviden utilizar el hashtag Innovación en Envases 2022. La forma de diseñar envases debe adaptarse a las nuevas realidades y generaciones. La sustentabilidad, la practicidad y la digitalización son algunas de las macrotendencias que experimentaremos en el mundo del empaque en los próximos años. Para hablar sobre cómo repensar el empaque para el siglo XXI, tenemos al reconocido diseñador argentino Hernán Braberman quien es socio y director ejecutivo de diseño de Tridimash. Cuenta con más de 25 años de experiencia. Sus diseños han sido galardonados con prestigiosos premios y actualmente es el host del podcast Branderman, enfocado en branding y diseño de empaques. Un gusto que estés con nosotros acompañándonos, Hernán. Adelante con tu intervención. Muchas gracias, Juliana. Soy Hernán Braberman, director ejecutivo de diseño de 3 y es un gusto nuevamente participar del Encuentro Latinoamericano de Innovación en Envases. En esta charla, los invito a repensar juntos el futuro del empaque. Hace ya 27 años, en 3 nos especializamos en branding y diseño de packaging. Ayudamos a construir marcas relevantes contando historias a través del empaque. Somos como un psicólogo que escucha y captura la esencia de una marca y la traduce en formas, en imágenes, en colores, en tipografías, en palabras e incluso materiales. Allá por 1995, cuando cofundamos la agencia, casi podríamos pensar que era la prehistoria, ¿no? No existía Google. No existía Facebook, no existía Amazon, no existía Netflix, no existía la PlayStation, por supuesto no había smartphones, no había tablets, no se hablaba de e-commerce, no existían fake news, no había corporaciones B, no había autos eléctricos, no había realidad aumentada, no se hablaba de sostenibilidad y por supuesto mucho menos de pandemias. Pero algo que no ha cambiado es la misión del diseño. Que para mí es embellecer la relación de las personas con los productos, los servicios y las marcas. Y como dijo Peter Rams, el ex director de diseño de Brown, si el diseño está hecho para las personas, entonces entendamos a las personas. Les propongo sobrevolar hoy cuatro macrofuerzas que afectan y afectarán el consumo y harán que tengamos que repensar el packaging. Son conciencia, conveniencia, experiencia y digital. Los consumidores realmente esperamos que las marcas no solo protejan nuestra salud y el, nuestro bienestar, sino también la salud del planeta. Se despertó en nosotros una fuerte conciencia respecto al cuidado físico, respecto al cuidado mental y respecto al cuidado ambiental. Cada vez prestamos más atención al tipo de productos que compramos premiamos o castigamos el accionar de las compañías que los producen, ¿no? Y los consumidores deseamos conectar emocionalmente con marcas comprometidas con nuestra salud y la del medio ambiente. Los consumidores realmente van a demandar una mayor empatía de las marcas y un sólido sentido de responsabilidad social. Buscan marcas que les ayuden a hacer de este un mundo más limpio, un mundo más sano e, e, y equitativo, ¿no? Y en una sociedad cada vez más transparente no valen las medias verdades o las promesas vacías. Incluso más que marcas conscientes, los consumidores están buscando marcas activistas. Por eso van a recompensar a las marcas que tengan una posición clara en los temas actuales, con una voz genuina. Y no esperan que las marcas sean perfectas, pero sí que sean sinceras. Por eso prefieren las empresas que sean transparentes, aunque no estén cumpliendo el 100% con todos sus estándares de sostenibilidad. Eso sí, van a penalizar a aquellas empresas que dan una apariencia de sostenibilidad que realmente no cumplen, el famoso greenwashing. Estas nuevas generaciones están esperando que las marcas que apoyen estén a las alturas de sus estándares de responsabilidad social. Por eso tener un propósito para hacer una, pasó a ser un atributo imprescindible. O aportas o ya no importas. Los generación Z, los centennials, toman en cuenta los temas ambientales en sus decisiones de compra. Por eso buscan activamente la información sobre las credenciales de sostenibilidad de un producto y de su packaging. Y esperan que las marcas les ayuden a consumir con menos packaging, con menos residuos y con más reciclaje. Esa responsabilidad respecto a la sostenibilidad ya no recae únicamente en el usuario final, porque los consumidores exigen a las empresas que den un paso más en cuestiones como el cambio climático. ellos, Estos consumidores van a estar atraídos cada vez más hacia las marcas cuyos valores estén alineados ¿no? con los suyos. Por eso el packaging es una de las áreas claves en las que se juzgará a las empresas y les brindará la... A ellas, ¿no? la oportunidad de liderar tendencias como la facilitación de reciclaje y la elección de materiales alternativos. Por supuesto que el futuro de los envases tiene que ser verde, pero solo de forma que los consumidores puedan creer, comprar y beneficiarse de ellos. Estas nuevas generaciones están presionando para que las empresas den pasos más grandes, más audaces y más rápidos, y exigen que los objetivos se establezcan a un plazo más corto. Por eso, es que necesitamos encontrar nuevas formas de conectar y guiar a los consumidores hacia ese estilo de vida sostenible, que lo disfruten adoptar y que no lo hagan con miedo, sino que con gusto. Hay una gran oportunidad para diseñar productos sostenibles para estos jóvenes consumidores que, por supuesto, los están demandando. En ese sentido, estamos entrando en una era de una, era de una increíble revolución en materiales de envasado. Los consumidores están adoptando la sostenibilidad como servicio. ¿Qué significa eso? Son estas herramientas que le dan prioridad al consumo sostenible, pero también lo hacen más fácil y más cómodo que nunca. Piensen que cuando las alternativas sostenibles se extienden y cada vez son más accesibles, ese consumo ecológico tiene menos que ver con el estatus de adoptarlo y más con la vergüenza de optar por no hacerlo. Por eso surgen estos nuevos modelos de negocio sostenibles, ¿no? Donde los consumidores compran los productos en línea, los reciben en envases rellenables, los devuelven una vez vacío y reciben su siguiente pedido mientras el envase se está esterilizando y reutilizando. ¿No les parece espectacular que la gente pudiera comparar fácilmente el impacto climático de los productos en el mismo pasillo del supermercado? Incluso antes de decir qué ponen en su carro, ¿no? Bueno, bienvenidos a la era del eco etiquetado. Incluso pronto el precio de los productos podría estar definiéndose en función de su impacto climático. Ya hace poquito una tienda sueca asignó a cada cliente un presupuesto semanal expresado en huella de carbono. Por eso pienso que nosotros, los diseñadores y los dueños de marcas, tenemos una responsabilidad moral ¿no? hacia los consumidores y el planeta. La sostenibilidad de los envases se está convirtiendo rápidamente en algo innegociable. Hablamos de conciencia, ahora nos toca hablar de conveniencia, porque estos consumidores esperan además máxima conveniencia y se apoyan cada vez más en los canales digitales para obtenerla. Esta conveniencia se traduce en mucho más que una adecuada relación precio-calidad y abarca el valor percibido, la facilidad de compra, por supuesto la facilidad de consumo y la facilidad de descarte, que era algo que eh, antes no se tomaba mucho en cuenta. Y esto es una consecuencia de la falta de tiempo en nuestras vidas multitasking que están repletas de responsabilidades. En ese sentido, los consumidores valoramos cada vez esta personalización e inmediatez que potenció el mundo virtual. Estos algoritmos que aprenden de nuestras preferencias y ofrecen lo que queremos en el momento que lo queremos. Piensen que históricamente la conveniencia nos llevó a los sistemas lineales y a los artículos de un solo uso. Por suerte, los consumidores empezamos a alejarnos de esa mentalidad en favor de la reutilización. E incluso en el caso de los packs para comercio electrónico, donde desaparecen las normas habituales necesarias para destacar y comunicar en góndolas de los supermercados, eso permite repensar los packaging dando diseños duraderos en lugar de efímeros. Etiquetas mínimas, sostenibles, removibles. En ese sentido el pack se transforma en un objeto del deseo y a la vez en una declaración de consumo consciente. También piensen que estamos atrapados en un mundo cambiante e impredecible, donde como consumidores queremos ganar control y concentración. Por eso es que estamos viendo y cada vez vamos a seguir viendo diseños más sencillos, esencialistas, ausentes de información, eh, en ese sentido, estos packs que apuestan a la claridad, simplifican los mensajes, van a ser la nueva normalidad. En ese sentido, cuando las nuevas generaciones esperan conveniencia y se apoyan en las plataformas digitales, aparecen las marcas D2C, las directas al consumidor. En este caso, las, el packaging va a tener que empezar a destacarse no solo en una góndola, en, un, en aquel físico, sino también en uno virtual. Y hablando de conveniencia, eh, todos hemos vivido esta idea de luchar con abrir un frasco o un paquete, es algo normal, pero piensen que según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Sin embargo, gran parte de los envases del mundo se diseñan sin tener en cuenta las necesidades de esos consumidores. Por suerte, ya hay varias marcas que están centrando la innovación para fabricar packs que sean fáciles y seguros de usar para consumidores con diversas necesidades. Acá les comparto un caso. I literally cannot open the stupid jar on my own. I have tried all night to get this jar open. Please, please make it easier. Should I hit it with a hammer? I literally had to Google how to open this jar. Yeah. Most beauty brands don't design products for physical disabilities. You spoke, we listened. Can you make it easy to grip with one hand? Make the bottom grippy so it doesn't slip. It's hard to know the difference between products. Could you add braille? Our new limited edition Easy Open Lid designed for women with dexterity issues, limb differences, and sight challenges. I've never seen a jar like this. It's very easy for me to open. This is great. Like, I have more grip with this. It's amazing, to be honest. I can read it. It's written in braille. Accessibility just makes things better for everyone. My review for this new lid would be like a 10 out of a 10. Open to change, open for all, Olay. Esta tapa, que está diseñada para ayudar a consumidores con diversas afecciones, tiene además un diseño de código abierto, que significa que no solo la puede usar Olay, sino que otras marcas de belleza pueden utilizarla e incluso adaptarla a sus propios productos de forma gratuita y sin restricciones de licencia. Y ahora les quería presentar esta historia de Nick, este boxeador que lucha dentro y fuera del ring contra lo que se le dice que puede y no puede hacer. People say that you have to choose your battles. I say that sometimes the battle chooses you. The battle against being told what you can and can't do, your doubts, your fears. battle against the limits your own and those that others impose but you have to fight them all even when you feel like you can't you have to fight them all Yo sinceramente espero que en un futuro próximo, envases como este dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma. Por eso, la clave va a ser combinar conveniencia y conciencia para crear experiencias únicas para el consumidor desde el packaging transformando esa idea de hacer el bien en una ventaja competitiva. Y ahora pasamos a experiencia. Veníamos de la conciencia, de la conveniencia. Y en cuanto a experiencias, se tratará cada vez más de sentir en lugar de poseer. Eso significa acceso más que posesión y al mismo tiempo será expresión de una cuestión ética. Sabemos que el consumo de experiencias compite en importancia con la posesión de bienes materiales. Por eso la búsqueda de los consumidores se centra en lo singular y lo auténtico y abarca todas las instancias, desde el proceso de compra hasta el descarte. Por eso vamos a ver cada vez más productos envasados en recipientes valiosos de cero residuos, que van a estar diseñados para ser utilizados una y otra vez. Este concepto bien diferente, ¿no? Compra el producto, pide prestado el envase. En ese sentido vamos a ver cada vez más modelos de relleno de empaques en todas las categorías, incluso las de lujo, porque el consumo excesivo estará fuera de moda. En marzo de este año, Algramo, Unilever y Walmart en Chile lanzaron una alianza para que sus clientes asuman un rol más activo ante la crisis medioambiental y a la vez ahorrar hasta un 20% de dinero en sus compras usando envases recargables. La tecnología consiste en usar envases inteligentes recargables que en su interior contienen un chip que permite hacer un seguimiento de la compra, gestionar las futuras recargas y conocer in situ el impacto ambiental que se está generando. Los consumidores en ese sentido desean productos de marcas responsables que se manejen con ética en todos los eslabones de la cadena. Por eso realmente vamos a ser testigos privilegiados de la convergencia de la ultraconveniencia con el impacto positivo. Este consumidor del siglo XXI realmente quiere sentirse un individuo. Y la manera de alimentar la necesidad de expresión personal en los envases va a ser así como la que tenemos con los emojis o los GIFs. En ese sentido, las marcas van a ofrecer experiencias hiperpersonalizadas, experiencias que se adaptan constantemente a las necesidades cambiantes del consumidor, a los millennials, a los centennials les atraen las etiquetas que los hacen sentir únicos. Y en cuanto a conversión, la tecnología de impresión digital se ajusta a sus deseos. En esta era de ad blockers, el packaging se está transformando en un canal de comunicación de campañas. En Brasil, Hershey's aprovechó el Día Internacional de la Mujer para mostrar en sus envases obras de artistas femeninas en una campaña que también juega con el nombre de su marca. years, Hershey's has been changing its packaging. But only in 2020 something occurred to us. Her she noticed for International Women's Day we made the strongest change ever. Her she These are not commemorative packages. They're an exhibition. We turned real packaging into a canvas and invited artists to showcase their work. Each woman created something from scratch specifically for her and she rappers. In a few days, limited edition was sold out at supermarkets. We also opened our social networks to invite all women to participate. The response was huge. Illustrators, writers, singers, dancers, and many more shared their work to be featured in the Hershey Gallery. In one week, we've had 1 billion total impressions, $300,000 in earned media, a limited edition sold out, and best of all, they loved it. her she. showcasing female talent one bar at a time. Para satisfacer este deseo de personalización sin perder escala las marcas trabajan para ofrecer la singularidad como una ventaja competitiva. Vean este otro caso. Hi, I'm Ben. I'm Lynn and this is Jeremy Jr. I'm 27 years old. I'm 84. I'm gluten free. I eat plant-based. Paleo-ish. I have three kids. I have Rick. I drink wine two, three times a week. I pump iron. And these are my Care of vitamins. I took the quiz. The vitamin quiz. I got my vitamins. They have my name on them. They have what I need. What I need. Take the quiz. Take your vitamins. TakeCareOf.com. Esta marca es una marca de bienestar, ¿no? Que ayuda a tomar decisiones inteligentes. Como vieron, Hay una plataforma digital, hay un cuestionario que crea recomendaciones personalizadas en función del estilo de vida y objetivos de salud, y son tan personalizadas al punto de que cada packaging lleva el nombre de cada cliente. Estoy convencido de que se acerca un futuro en que los productos ya no se van a producir en masa, sino que se van a individualizar según las necesidades personales. Y en lugar de mostrar a todos la misma información, el packaging se adaptará a los objetivos de cada consumidor. Hablamos de conciencia, conveniencia, experiencia y ahora llegamos a la última macrotendencia. Esta realidad digital, ¿no? un híbrido entre los mundos físicos y digital en los que los consumidores podrán vivir, trabajar, jugar y comprar. Estamos realmente transitando una era donde el mundo físico se comenzó a fusionar con el mundo virtual. Aparte, la pandemia nos ha llevado a pasar mucho más tiempo frente a las pantallas, como esta, ¿no? como este momento. Nos estamos acostumbrando a que la norma sea que nuestro contacto con el otro sea mediado por un dispositivo. La realidad aumentada consiste en incorporar justamente contenido virtual al entorno real a través de nuestros dispositivos. Las mentes de Silicon Valley consideran que va a ser la próxima gran revolución en el mundo de la tecnología, una que va a impregnar nuestras vidas. Nos estamos realmente acercando a un punto de inflexión en donde la forma en que vemos y experimentamos el mundo está a punto de cambiar. Millones de personas vamos a acudir al metaverso para satisfacer necesidades humanas fundamentales, ¿no? como la conexión, como el bienestar y como el estatus. Esta aparición de mundos virtuales como auténticos dominios de experiencia humana es realmente revolucionaria. En ese sentido, la era del packaging conectado ya ha llegado ¿no? y podemos ofrecer a los consumidores acceso a un rico contenido de marca y de producto a través de estas experiencias que son inmersivas, que nos colocan en el centro de la historia y que son interactivas, que con un simple escaneo del smartphone están en nuestra mano. Y a la vez, lo interesante es que podemos obtener una información revolucionaria sobre nuestra audiencia, porque cuando alguien escanea nuestro packaging, nos envía información en tiempo real directamente y nos permite optimizar la experiencia con el consumidor. En ese sentido, las personas estamos listas y expectantes para que una nueva capa de contenido digital mejore nuestras vidas. Piensen que hasta ahora el empaque lo considerábamos como el famoso vendedor silencioso. Y eso está cambiando rápidamente. Por ejemplo, Jack Daniels deseaba llevar a sus consumidores a un viaje virtual a su destilería, a su proceso de elaboración y compartir las historias de su fundador. Web AR o la realidad aumentada basada en la web se refiere a esta realidad aumentada que ya se puede acceder desde un navegador en lugar de descargando una aplicación, lo que hace como un viaje mucho más fluido de exploración hasta la experiencia. Simplemente leyendo un código QR, el usuario puede eh, entrar en una experiencia como esta que desarrollamos para Mazola en Centroamérica. Y ahí en, se encuentran con ideas para pre, preparar platos, siguiendo un paso a paso interactivo, ven el resultado en 3D como si estuviese preparado y listo en su mesa. Creo que dentro de cinco años, o quizás menos, en lugar de nuestros smartphones, estaremos luciendo gafas con realidad aumentada y tendremos estas nuevas maneras de navegar el mundo. Esta línea que divide lo real con lo virtual está a punto de desaparecer. Los envases inteligentes nos van a permitir dar trazabilidad al producto, autentificarlo. Eh, indicarle a los usuarios cuándo deben consumirlo ofrecer promociones juegos eh, estas experiencias impulsadas por tecnologías como la comunicación del campo cercano internet de las cosas inteligencia artificial blockchain realidad aumentada piensen que en un mundo en donde las cadenas de suministro cada vez son más complejas y corren el riesgo de fal ser falsificadas hay necesidad de garantizar los estándares de seguridad mmm, cada vez mayor ¿no? visibilidad total Mowi es, por ejemplo, el mayor productor mundial de salmón del Atlántico. Eh, realmente deseaban compartir de una forma muy sencilla la información de cuánto cuidan el producto para tomar decisiones informadas sobre lo que compran y lo que comen. Recurrieron, por supuesto, al Smart Packaging para lanzar su marca ofreciendo 100% de transparencia. En cada pack sumaron un código QR y ese código conecta la identidad digital del artículo, eh, con lo cual hay información a nivel lote capturada a las. Al, through the cycle of the salmon we are the largest salmon producer uh, in the world. we produce about 25% of the farmed atlantic salmon uh, globally. the strategy for the brand is really to meet what we see as a growing demand for transparency. the story that we are able to tell through uh, the cooperation with everything is this ability to show the full uh, chain and everything that has happened to the product all the way through to the store. Is a very important part of the whole concept of the brand. It meets a mega trend when it comes to food consumption, which is uh, transparency, traceability, authenticity. We see consumers more and more concerned about the products they're buying. Are they being made in a sustainable way? Can I trust that this product is safe, healthy, and of high quality? We collect data about all the life stages of the salmon. Everything enables us to transfer data from any point throughout the supply chain and gather it into one structure in the Everything Cloud. Then consumers go into the shop, find the product, and actually get the story of that specific product. This gives us a lot of information on consumer attitudes, shopper habits, uh, which we then can use to improve the value even further for our consumers. Estos packs eh, se van a convertir en canales de descubrimiento digital, ¿no? Y de esa manera vamos a aumentar la transparencia sobre nuestros productos desde el origen hasta el consumidor y más allá, incluso para impulsar la economía circular. 100% seguro de que el futuro del diseño de packaging es fusionar lo físico con lo digital. Y llegó el 2020. Y realmente el mundo cambió para mal, pero también para bien. Y la forma en que trabajamos, consumimos, realmente ya se dan cuenta, no va a ser nunca más la misma. Estos últimos años han profundizado nuestra relación con las tecnologías digitales de un modo que pocos imaginábamos a principios del 2020. El cambio claramente es inevitable. Y frente al cambio, nuestro desafío es básicamente elegir entre dos actitudes, ¿no? Podemos ser víctimas del cambio o podemos abrazar el cambio y ser protagonistas. Y está en cada uno de nosotros el poder darle forma a un mañana mejor a través de nuestras marcas. Realmente nunca, pero nunca ha habido un mejor momento que este para ser diseñador. Y a pesar de todos los desafíos que enfrentamos, no nos rendimos. Este momento es una oportunidad única para cambiar, para hacer de este un mundo mejor, para repensar el empaque, para apoyar algo más sostenible, algo más conveniente, algo que ofrezca realmente una experiencia humana que combine lo físico y lo digital. Los diseñadores realmente continuamos impulsando... El sueño de un mañana mejor. Esa es nuestra promesa. Hello, Edan. What a beautiful name. It means magic. You don't know us. You won't understand what we're about to say, but one day, Edan, you will. Because we want to make you a promise. We want to be held to it. And every year, for years to come, we'll remain committed to it. A promise between you and us and the planet. We promise that everything we make, the way we make it, and even how you use it, Will be carbon neutral by your 10th birthday. That might not sound like much to you, Edan, but believe us, it's not a promise that's easy to keep. But it's one we intend to. Promise. Muchas gracias. Hernán, muchas gracias por tus valiosos aportes acerca de las macro tendencias en el diseño de empaques. Los empaques ofrecen la oportunidad única de diseñar no solo algo que contendrá un producto, sino una experiencia completa de unboxing memorable. Y aquí la innovación en packaging estructural juega un papel muy importante. Para hablar sobre este tema, tenemos a Abelio Matos, nombrado uno de los 200 mejores diseñadores de empaques por Lutzer's Archive. Y uno de los People to Watch en 2017 por Graphic Design USA. Evelio es un experto en diseño de empaques y un productor creativo reconocido en la industria. Un gusto que estés con nosotros, Evelio. Adelante. Hola, buen día. Me llamo Emilio Matos. Soy director creativo de Packaging aquí en los Estados Unidos. Trabajo con marcas en Europa, en Asia y claro, aquí en Norteamérica. Uh, marcas con las que trabajo son marcas como, como Tiffany, como Coach, uh, las marcas de Louis Vuitton y también con muchas marcas en electrónicos como Google y, y marcas así que siempre están buscando cómo innovar el packaging. Y... Uh, esta marca que estamos mostrando aquí en, en la pantalla se llama Twist entonces es, es un ejemplo de cómo se puede innovar el packaging y por qué entonces vamos a hablar sobre esta caja, sobre varias otras y la razón que nosotros y la razón que nosotros podemos innovar y, y, y por qué estamos tratando de, co de conectarnos con el consumidor en el, en el momento que están abriendo una caja, que están cogiendo una, una bolsa. Y la razón es que cuando ellos, cuando un, cons, un, cuando un consumidor agarra la caja, ellos sienten el papel, ellos ven el color, pero con, pero con las manos lo sienten. ¿No? Y hay diferentes clases de papeles, hay papeles que son súper lisos, que tienen textura natural, um, hay unos que, que le ponemos unas de, diferentes texturas que, que es parte del branding de la, de la marca. Y cada esa cosa, cada vez que ellos tocan una caja una bolsa y abren algo, es un momento que uno puede conectar con ese consumidor, ¿no? Uno hay que pensar, especialmente hoy en día que estamos en el, el día de que todo el mundo ordena por, por e-commerce y uno se mete en la, en la website y le hace clic a los productos que uno busca, tiene la website super linda, súper limpia, súper rápido y uno paga rápido y se olvida de eso porque hay varios días entre ese momento que uno está pues súper excited, ¿no? Que uno que, que quiere meter y, y quiero comprar esta chaqueta, quiero comprar estos pantalones, lo que sea y ya, y uno sigue con la vida. Lleva a los niños a la escuela, come, la cocina está sucia, lo que sea y cuando llega esa caja a la puerta o al, en el buzón uno Recoge esa caja, se olvido de qué emoción tenía cuando estaba en la website y de dentro de esa caja la casa. Y de pronto está la, caja, la casa un poquito sucia, ¿no? Pero ese momento de la, del packaging es más importante que cualquier cosa que hace la brand. Porque hay que primero volver a esa emoción que tenían cuando estaban comprando el producto. Entonces, cuando, cuando se abre. ¿No? Y también pensando que no lo están abriendo en la tienda de uno, que, que está el color perfecto, que está súper limpio, que está el aire acondicionado prendido, que tiene música, no está en la casa de ellos, con niños corriendo, como sea, como vivimos todos. Entonces, cuando se abre esa caja, ¿cómo se abre? no Si tiene un, un tear strip que se abre, tiene que funcionar de un lado para otro, no, puede, no se puede romper por la mitad y después otra vez tratar de agarrarlo con la uña. Y hay que pensar cada paso que tienen no entonces cuando lo abren cómo suena cómo se siente está, el, está la caja aplastada está, está arrugada cómo está no cuando se abre afuera está sucia porque es por pues, ser una caja pasa por el correo siempre está siempre está sucia pero por dentro ¿cómo está ¿Estás limpia tiene un papel especial blanco con textura con el logo con un mensaje y cuando se abre y cómo muestra el producto está dentro de una caja con el producto o está el producto ahí tirado en una en una polybag, ¿no? en una bolsa de plástico. Cada cosa hay que pensarla. Entonces, cuando pensamos en la en cómo se cómo se puede innovar el, el packaging, es pensando que uno no está en control de cómo van a abrir la caja o en qué espacio la van a abrir. Entonces, cada vez que tocan el, el packaging tiene que comunicar algo de, de la marca. Entonces por este ejemplo que tenemos aquí en la pantalla de, de Twist, es un bombillo que tiene un, un speaker adentro, se enchufla y se conecta al teléfono por, uh, por Bluetooth y no puede tomar la, tocar la música. Y la razón por este producto es que gente que, que se, se muda mucho, mucho o quieren trabajar en la oficina, quieren trabajar en la casa, pero no quieren tener el speaker grande. Esta es una, esta es una, una manera que, que pueden usarlo entonces llega esta caja a su casa y como es una tecnología nueva entonces hay que presentar la caja en una manera nueva con pues con con los logos, con todo bien organizado y no puede estar a un lado tiene que estar en el centro entonces cuando se abre la caja se abre y ponemos mucho cuidado al sonido cuando se abre entonces hay huecos por debajo que, que no se ven pero que el aire sale y de entra cuando se abre, entonces no hace mucho, mucho ruido y no es muy difícil, pero hace un, un sonido controlado. Es como un shh, que es un sonido que, os, que pensamos cuando uno prende el radio. ¿no? El primer sonido que se oye cuando se prende el radio. Y después cuando se abre, queda en esa forma y tiene una puerta que se abre otra vez. Entonces la razón es que en vez de abrir y ver el producto, hay que tra tratar de esconder el producto por un minuto. No, por un momento cuando se abre la caja no queremos ver el producto ya mismo hay que abrir otro, otro, otra parte hay que tocar otra parte no esa primera esa primera vez que se abre el, el, el packaging es como digamos pero bueno, voy a voy a aclarar la mente del espacio donde estoy ya estoy adentro de la caja ahora ya estoy listo para abrir la segunda parte para ver el producto. Y cuando se abre, entonces ahí hay más mensajes adentro. De, dice, just twist and, and make yourself at home. ¿no? Entonces, enchufle y hágase en su casa. Y esto, esta caja la hice hace muchos años. Y de ahí comenzó. no Esa historia, la historia que le dije a la marca, a la, la historia que le dije a la, a la agencia de cómo es que la gente usa los los, las cajas, los packaging, ¿no? Y cómo es que ellos necesitamos... ¿Cómo necesitamos mostrarle algo sin abrir el, el, acá, sin introducir el producto? no Algo para aclarar la mente. Y desde ese momento, ya muchas marcas ya comienzan a llamar y dicen, mire, yo tengo un producto. Necesitamos algo especial, ¿no? Entonces ya no me llaman para el diseño de gráficos, de colores, sino para mí me llaman es para cómo innovamos el Packaging, ¿cómo se llamamos? El unboxing, más que todo. Y eso es como, como miramos y hacemos algo especial para, para las cajas, para el packaging. Uh, y esta es un, una marca que de, de aquí Estados Unidos se llama Barney's New York, estaban con, con Lady Gaga y ella necesitaba una invitación, una tarjeta que uno necesitaba para entrar al elevador que le llevaba para el piso donde estaba todo de Lady Gaga. Era súper especial. Entonces, en vez de un sobre con una, una tarjeta, hicimos algo grande, especial. Que ahora la gente que recibió esta caja todavía las tiene o las han vendido. Porque es un, uh, un secondary market ¿no? que, que, que han creado que las bolsas, las cajas ya se venden. Hay cajas que se venden como esas que se venden como 300 dólares, 50 dólares. Increíble que se venda una caja o una bolsa que es packaging. Pero ya la gente ha comenzado a, a colectar estas cosas. Entonces es súper importante. Si fuera una caja de cartón que se abre y ahí está la, la marca, no importa. Nadie, nadie está mirando eso. Nadie está buscando comprar ese, ese momento. Entonces también estoy le quiero mostrar esta. Esta caja es esta caja es un insert, ¿no? Este es un insert de un producto de varios cosméticos que llegan aquí. Pero las marcas están buscando cómo eliminamos el plástico. ¿Cómo eliminamos el plástico? En vez de tener un uh, back tray, ¿no? Que es, que es, con, que es plástico claro que se le ponen un, un papel encima y, y es, es barato y súper fácil de hacer. Pero quieren ser algo diferente que sea de cartón, de papel, que se pueda uh, meter en el recycling con la caja y con, con, con los papeles que llegan adentro, para que sea después monomaterial. Mono Entonces, este diseño es, una, es algo nuevo. No. Se abre aquí. El cuerpo, el cuerpo del insert queda plancho. Pero ahora quedan estos pedazos, ¿no? esas estructuras. Que se pueden también. Se pueden también um, doblar para que quede todo plancho. Y aunque no lo estoy mostrando que, seas que sea fácil, es fácil si lo hacemos en una mesa. Pero mire cómo queda todo planchito. ¿no? Entonces, en este espacio en el espacio del insert, ahora lo podemos aplastar. y en ese mismo espacio podemos meter 10 o 20 de esos inserts de una sola. Entonces, eso es también innovar el packaging, ¿no? Buscar maneras de poder presentar el producto uh, en una manera que sea más sostenible que el plástico, que pueda reducir el espacio que que va en el shipping, ¿no? En vez de, en vez de mandar un, una caja armada, mandarla que, 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 se mande, que se mande flat, porque ya no hay espacio, ya no hay área. Y hoy en día que está el shipping, la gasolina y todo está súper caro, también es una manera de reducir el, el precio a las marcas. Eso es algo que ellos están buscando. Y también para una razón de hacer eso, no nomás es para la marca, pero también en, este, en estas cajas, esas cajas que salen en diciembre, estas vienen marcadas abajo con cómo se puede con cómo se puede um, cómo se puede mandar al recycling. ¿no? entonces hay que explicarle al consumidor también es, es importante de, hay que separar la caja, hay que sa sacar los productos. Y hay que doblar este, esta, estas partes para que se pueda mandar al recycling. Aquí, aunque sea en los Estados Unidos, hay que mandar todo a plancho, no se puede mandar cajas formadas porque es más fácil para, que, para el recycling. Entonces, es importante man, mostrarles cómo educar a los consumidores cómo se mandan las cosas al recycling. Ahora tengo otro producto que le quiero mostrar, que es uno de mis favoritos, pero me tiene que dar un, un segundo, ponga cuidado. Este me acaba de llegar. Este me acaba de llegar y es nuevo. Este lo hace una, una compañía en, en Londres que se llama James Cropper. Uh, y es un producto que se llama Colorform. Es pues la forma del color. Y este, este cartón es, es el Molded Fiber. No, esto parece una, 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 una propaganda por este producto. Pero si sí se ve aquí la textura que tiene esto está todo en el molde y lo hacen en un pedazo y cuando se abre aquí está la botella no y la botella más que todo las botellas de perfume uh, si son de plástico o de, si son de vidrio esta es de vidrio uh, es, es suficiente que esta si se cae no se va a quebrar, ¿no? Porque hoy en día el, el vidrio y el plástico que usan ya es suficiente para si se cae de, de un metro, está bien. Entonces, verdaderamente por perfumes y, y, y cosas así, le ponemos mucho packaging. Entonces, cuando estamos buscando cómo vamos a innovar, es cómo vamos a quitarle más packaging, es menos packaging. Entonces, en este pedazo... ¿no? se ve adentro adentro está, está bien liso y tiene unos botones aquí unos, unas series que se, que se ven y aquí es donde, donde inyectan el molde fiber para crear esto adentro del molde y es un pedazo simple y para armarlo y para armarlo es súper simple también ¿no? y esto es parte del, del del producto ahora es este sonido. Cuando se abre. Entonces, y mucha gente ahora los no los están botando, aunque sea súper fácil para pa reciclarlo, no no lo botan y mantienen la botella aquí adentro. Ya cuando acaban, ponen este así como display y lo mantienen. Pero hay muchas cosas que se puede hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer con ese producto. Um, como le dije, es de una compañía de Londres, se llama James Cropper y el producto es uh, Colorform. Y este de aquí es, lo tienen, uh, tienen un patent sobre este diseño. Entonces nadie más puede hacer este look. Pero no es decir que usted no puede crear algo parecido y cambiar esto y hacer algo completamente nuevo. Ellos están haciendo eso para botellas, para cosméticos, para perfumes. Uh, entonces, ¿cómo se puede usar ese producto en nuevas áreas, no? Si usted está trabajando con ropa o con comida, ¿cómo se puede hacer algo así? Que elimina el plástico, elimina cajas grandes y verdaderamente deja que el producto sea parte del diseño. Es como vamos a, a innovar hoy. Es como se puede hacer el producto parte del diseño de packing. Porque verdaderamente todo el mundo está tratando de eliminar packaging, no nomás plástico, pero packaging en todo. Y como buscamos, como digamos, como bolsas, perdón, como, bueno, el, 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 hemos, bueno, hemos hablado de cajas y ahora mirando bolsas, ¿no? Bolsas de que uno lleva el, el producto adentro, buscando diferentes materiales. Ah, ahorita estamos mirando mucho el, el, la fábrica que se llama Tencel que es como un plástico, pero es hecho de células. ¿No? Entonces, cuando estamos innovando, hay que nomás la estructura, pero también los materiales, porque los materiales a uno le dice qué puede, qué clase de estructura puede hacer. Si es algo en fábrica, si es algo en papel, digamos, este de aquí usa, tiene que usar mucho, mucho de los fibers que son largos, ¿no? Los long fibers de recycled material, porque necesitan ser bien fuertes. Si son los short fibers de recycled material, digamos, si es 40% post-consumer waste. Esto verdaderamente no tiene la estructura que necesita. Entonces, es importante entender los materiales que estamos usando cuando estamos diseñando algo de estructura. Uh, para el pop-up que mostré de Lady Gaga, eso sí se puede hacer con cualquier material porque verdaderamente no está, no está cargando algo fuerte. Es una tarjeta, es una carta. Entonces, más que todo es la experiencia. Y esa, cuando se abre y presenta el producto, es. Uh, puede ser recycled paper, puede ser plástico, lo que sea, porque es una, es una acción y no tiene verdaderamente algo estructural que necesita para proteger el, pro, el producto. Pero entonces, como decimos, lo importante de la innovación es. ¿Cómo podemos crear nuevas experiencias para el, para el consumidor? ¿No? ¿Cómo se abre? ¿Cómo cerramos las cajas? ¿No? ¿Cómo, se abre, ¿Cómo se abre esto? ¿No? ¿Cómo se abre la caja de Twist? Uh, hay muchas cajas de... Yo, por, por, por mi parte, cuando yo estoy haciendo un diseño de una caja o trabajando con una marca, lo último que miro es packaging. Entonces, si estoy buscando... Inspiration sobre el diseño, cómo funciona algo. Uh, yo hice un diseño de cajas para la marca Tesla de carros, ¿no? cuando primero salió la, el carro, el Model X. ¿no? Y el Model X es el carro que las puertas se abren así. no el, Le llamamos el, el Goldwing Doors. Yo, yo pasé mucho tiempo viendo videos, uh, sentado en ese carro, en, el, en uno de los primeros modelos abriendo y cerrando esa, esa puerta, a ver cómo funcionaba. Porque yo quería incluir ese, esa, esa función de esa puerta, cómo se abre en el diseño de las cajas. Entonces, con ese, con ese, ese tiempo que pasé ahí, cómo se abría, cómo se movían los, los pedazos de adentro, hicimos una caja que también abre de, de la misma manera. Y cuando se abre de esa manera, lo bueno es que el consumidor no se olvida de eso. Aunque este es un consumidor diferente de alguien que compró un, un par de zapatos por 100 dólares. Este es un carro de, de 100 mil. Es completamente diferente. No sé si la gente verdaderamente mantiene ese uh, esa caja y no sé si la venden. Entonces aquí le muestro esta caja. Esta caja fue súper y entonces esta caja cuando está cerrada es es un es un es un cube y cuando se abre se presenta la llave, esa es el, la llave del carro. Y cuando saca la llave abajo hay un, un hueco que uno mete el dedo y levanta esta parte que es, que es roja. ¿no? y parece que es, es una hinge normal aquí atrás, pero verdaderamente tiene dos pedazos que deja que no nomás se abra, pero se abre y se mueve hacia atrás de, de, un sol, de, un, de una sola y presenta el carro, entonces se quita del, del view y se ve la llave, que es lo más importante y después se levanta, debajo hay de un hueco y después se recoge este, este pedazo que es, le llamamos el tray y abajo está la llave secundaria, hay, hay unos, una, unas herramientas para poder abrir las, las llaves estas, meter las baterías, eh, más información, pero hay que ordenar cómo es que el consumidor entra y ve en la caja y, y verdaderamente tiene la experiencia con este, con este pedazo, con este packaging. Y la razón es que acaban de comprar un carro de 100 mil dólares, que para mí es un poquito mucho, pero compran, compran este carro, le presentan la caja y arriba está una X en, en hierro eh, encima del, de, de esta caja. Tiene que tener un, un, tiene que pesar algo, no puede ser una caja de, de cartón uh, que no pesa nada porque es todo el papel, cómo se siente, el peso, cómo huele, cómo suena, todo eso tiene que ver con el precio. ¿no? Si es algo de. Si es un chocolate de, de un dólar, bueno, la, el cartón puede ser como si nada, no hay, no hay problema. Es un chocolate de 10 dólares, ahora tiene que ser una, un cartón más pesado, tiene que sonar más, más hondo, el sonido el, tiene que ser más hondo. Ah, porque cuando uno agarra algo, si es. Si es, no pesa, no si es liviana, entonces es. El consumidor piensa que es barato. No, que no es calidad, que es barato. Entonces, con este producto, también abajo del, de la caja, no nomás tiene el hierro arriba del, del logo, abajo tiene un pedazo de hierro también para aumentar el peso. Todo es uh, recyclable pero también abajo se explica, hay que separar estos, esos pedazos para poder meterlo en el recycling system. Pero como digo, para innovar en el packaging, lo más importante es pensar en el consumidor. ¿Qué van a ver? ¿A dónde lo van a ver? ¿Cómo lo van a abrir? ¿Qué van a agarrar? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a oler? ¿Qué van a oír? Y para oír es importante porque si uno está, como digo, si es algo liviano, se suena, uh, se suena pues, barato. Este es un cartón aquí. Este cartón. Oh, este es. No, no se oye como algo caro, no, no, es, un, no es algo que se pueda meter un, una llave de, de Tesla, pero si es un cartón así, que tiene un sonido más hondo, esto sí es más para, para un producto más caro. Uh, y es importante más pensar, pensar en el consumidor y la marca y que están comunicando con el packaging. Cada vez que vamos a innovar el packaging. Entonces, si están interesados, yo tengo una clase los viernes en el LinkedIn. Um, si me quieren buscar, Evelio Matos, uh, los viernes a las 9 de California de la mañana. Tengo una clase, son 30 minutos, 15 minutos. Hacemos en inglés y a veces lo hacemos en español uh, de cómo diseñar packaging. Uh, esta semana hicimos una de cómo diseñar uh, bolsas de packaging miramos diferentes materiales um, estas asas de, de papel que parecen fábrica un poco de diferentes productos siempre buscando algo nuevo y tratando de compartir con el network de packaging okay, diseñadores entonces pues muchas gracias por el tiempo hoy um, y ojalá los vea los vea todos en LinkedIn Muchas gracias Evelio por estar con nosotros y compartir estos ejemplos de packaging estructural que pueden ayudar a los dueños de marca en sus procesos creativos. En el siguiente panel, tendencias en impresión, futuro y desafíos, trataremos tres temas principales. Innovación ante la crisis en la cadena de suministro, tendencias sobre eliminar desperdicio y eficiencia en los procesos y sostenibilidad. Por eso, el día de hoy tenemos a tres expertos reconocidos en materia de tintas, maquinaria, adhesivos industriales y gestión para el sector de impresión. Le damos la bienvenida a nuestros conferencistas. Tenemos a Viviana Sayeg, quien es directora técnica de tintas líquidas para Latinoamérica en Zone Chemical y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. También tenemos a Hamilton Terni Costa, quien es un experto en el sector gráfico con más de 45 años de experiencia fue director general de empresas gráficas como Meloramentos de Brasil y presidente de Quebecor World en México. También fue presidente de la Asociación Brasileña de Tecnología Gráfica y director por varios años de Avigraf y con Latingraf. También está con nosotros Omar Arias, quien es ingeniero senior de aplicación de Web Processing para Latinoamérica de 3M México. Cuenta con 25 años de experiencia como ingeniero de desarrollo de aplicaciones y soporte técnico en cintas y adhesivos. La crisis de suministro ha llevado a que los impresores adopten diferentes estrategias para continuar con sus procesos. ¿Cuáles han sido las estrategias más exitosas en el sector? Hamilton, si quieres, comenzamos contigo. Gracias, Juliana, Omar, Viviana, todos los que están acá. Es un gusto estar con ustedes. Lo que les puedo decir es que efectivamente fue, el impacto fue muy fuerte en toda la industria, especialmente los, los convertidores de empaques, eh, por la falta de material, por el incremento de precios eh, en todas las partes de energía, productos químicos y el, los sustratos. Eh, muchos tuvieron que negociar muy fuertemente con sus proveedores tradicionales, especialmente los sustratos, intentando obtener de ellos alguna garantía de entrega a tiempo porque efectivamente las entregas empezaron a demorarse y tuvieron que renegociar muy fuertemente con sus clientes. Entonces, las principales estrategias que vimos en las empresas son no solamente negociar con sus proveedores actuales, sino buscar nuevos proveedores. Y una situación muy difícil, porque ni todos los países tienen proveedores locales de sustratos. Entonces, tienes que recurrir a proveedores internacionales que, por su vez, también tenían problemas de, de entregas de flete y de producción. Entonces, fue una carrera, digamos, para. Intentar buscar nuevos proveedores y renegociar sus posiciones con sus proveedores actuales. Aquellos que estamos ya a más tiempo con sus pues, proveedores, digamos, tuvieron un poco de más, digamos, de garantía de entregas, pero aún así todos los proveedores de sus tratos establecieron cuotas para, para la compra de materiales. Y, y ahí las empresas tuvieron que adaptarse a eso. ¿no? Y en ese sentido, Omar, ¿tú qué opinas al ustedes ser proveedores, ya que Hamilton habla desde el punto de vista de las empresas? Nosotros hemos visto también que un impresor adicionalmente ha tenido que realizar depuraciones de trabajos, ¿no? Antiguamente podía imprimir lo que fuera o trataba de imprimir lo que fuera al mejor costo posible. Ahora tienen que ser eficientes, ¿no? Y al ser eficientes, pues necesitan depurar en dónde precisamente van a ser eficientes. Cuando hay una falta de suministro de material, lo más importante es ver si se puede conseguir una alternativa que sea muy viable para poder reemplazar la que ya tiene como desabasto. Pero cuando es una materia prima crítica, pues tiene que optar por optimizar estas materias primas. Y optimizarlas es emplear la cantidad adecuada, es lograr la reutilización de la misma, es encontrar la forma de lograr que la consistencia en impresión no se vea afectada por un cambio en una materia prima o una reutilización de la misma. Y es ahí donde la palabra ajustar, la palabra estandarizar, que antes era un compendio muy teórico, ahora es algo práctico, algo necesario para lograr la eficiencia en el proceso, pero sobre todo la predicción de costos, que es algo muy importante para lograr una rentabilidad competitiva. Es ahí donde el impresor toma la decisión de qué hacer, cómo hacer y cómo lograr ese objetivo. Y a eso se está enfrentando actualmente. Viviana, ¿tú qué estrategias has visto en el sector? Eh, en bastante, digamos, sincronía con, con lo que Omar y Hamilton han comentado, eh, un poco la estrategia es tratar de ampliar un poco las opciones estar más flexibles en el análisis de alternativas, como, como comentaba Omar, tanto de materiales como de fuentes de abastecimiento. Y también trabajamos mucho en lo que es establecer asociaciones con proveedores que puedan evidenciar un compromiso mutuo entre nosotros como clientes y, y ellos como proveedores y a su vez nosotros como proveedores con nuestros clientes diversificar fuentes de materias primas alternativas eh, y a veces eh, buscar, o sea, el objetivo es minimizar el riesgo de desabastecimiento con proveedores confiables para minimizar los que son problemas de suministro. Eh, en un contexto eh, así tumultuoso como, como estábamos comentando, eh, es como la tormenta perfecta tratar de buscar. Eh, alternativas en un momento donde todo el mundo está buscando alternativas. Y entonces es realmente un desafío muy grande para todas las empresas, ya sea en su posición de clientes o en su posición de, de, de proveedor. Hace un momento Omar comentaba algo sobre la importancia de la proyección de los precios en las materias primas. Con relación a eso quisiera hacerles la siguiente pregunta cómo el precio de las materias primas ha afectado a los impresores y cómo prevé el comportamiento del mercado en el 2023. Hablamos de papel, cartón, plástico, tintas. Eh, si quieres, comenzamos contigo, Viviana. Realmente, en el caso de las materias primas para la fabricación de tintas, el impacto fue muy fuerte desde 2021 y todo lo que es el comienzo del año con, con el tema de la guerra en Europa. Ya que eh, todos los feedstock, todas las materias primas de nuestras materias primas han aumentado desde comienzo del 2021 y sufrieron incremento tanto por incremento de materias primas del de propio insumo como por complejidades logísticas. Y para coronar esto, el tema de la guerra empeoró el panorama eh, debido al costo al incremento del costo de la energía. Y lo que estamos viendo para el año que viene es también un impacto muy fuerte en el costo de la energía eh, a nivel de Europa. Y entonces muchas de las materias primas que usamos también se van a ver afectadas. O sea, no estamos viendo un panorama en donde vaya a haber una estabilidad de precios para el año próximo, lamentablemente. Hamilton, ¿tú cómo ves el panorama? El impacto fue fuertísimo para las empresas y tuvieron que entrar en aquella situación que siempre es muy complicada de negociar con sus clientes, ¿no? eh, especialmente bajo un, un, un fuerte incremento de, de costos, de manera que eh, muchos tuvieron que sacrificar márgenes eh, para mantener el cliente y al mismo tiempo poder operar, o sea, es un equilibrio que no es fácil. Eh, Aún así, con comprensión de clientes, eh, repase no es integral y no es total. Lo que lleva a las empresas un poco de lo que habló, Omar, lleva a las empresas a buscar más que nunca el tema de productividad, hay que buscar eficiencia, hay que Garantizar en sus operaciones que pueda recuperar algo que no recupera en el repase de precios, que ni siempre es integral. Integra. Eh, estoy de acuerdo con Viviana que el horizonte no es todavía claro, no se ve una condición mejor del mercado para los próximos meses, porque depende también de cómo, está, cómo se queda la situación en Europa cómo se involucra China en el tema de, de la guerra, eh, las consecuencias para Europa, y eso es muy importante también para el suministro de materiales, de maneras, y, y además tenemos un tema de inflación mundial que es, que es complicado, y, y hay que ver cuál, cuál será la extensión de una posible recesión mundial. Una recesión mundial podrá bajar un poco los volúmenes pero ahora sí el repaso de precio seguirá, seguirá fuerte. O sea, 2023 seguirá siendo un año de muchos retos, muchos desafíos para, para la industria como un todo. Omar, ¿tú qué opinas al respecto? Mis compañeros han hablado de cosas claves, importantes y decisivas para lo que es el mercado del empaque y de la industria gráfica. Creo que para aportar algo como proveedor podría decirles que los costos, eh, la comercialización obviamente se ve también afectada por las tasas de cambio y por la situación económica local, ¿no? En cada país hay una situación diferente, esa fluctuación en el dólar, en divisas, hace que definitivamente las negociaciones sean algo... Eh, cada vez más demandante y más exigente y nosotros como proveedores pues hemos tratado de lograr una mejor logística de buscar producir en serie productos claves de dar prioridad a los productos más importantes de encontrar el mayor margen de eficiencia posible para que nuestros clientes no se vean afectados o por crestas muy altas a nivel de costos o por el desabasto de los mismos y buscar con una sincronía con nuestros clientes un suministro a un costo aceptable y justo. Pienso que, como bien mencionan mis compañeros, el año entrante será un año desafiante pero que creo que con acuerdos, con una buena proyección y un buen pronóstico, podremos manejar una estructura de costos adecuada en ambas partes y poder mantenernos con una rentabilidad adecuada en ambas partes también, tanto en clientes como en proveedores. Hace un momento hablamos de la productividad y Omar hablaba sobre producir el empaque justo. Una de las tendencias más fuertes en la industria del empaque y las artes gráficas es eliminar el desperdicio. ¿Cómo se ha habido esta tendencia desde las distintas etapas de impresión? ¿Y cómo se relaciona esta tendencia con la escasez de materia prima? Omar, si quieres, vamos contigo. Bueno, muy bien. Eh, yo vuelvo al mismo tema inicial de la estandarización, ¿no? Creo que las empresas que en este momento están más competitivas son las que han logrado establecer unos parámetros de estandarización más adecuados. Y también pienso que a medida que una compañía tenga una política corporativa adoptada en el entrenamiento del personal y la implementación de estándares, para que no dependan de criterios personales, sino que toda esta información esté unificada, pues va a lograr sin duda tener unas actividades preestablecidas y lograr el mínimo de desperdicio o de error o falla. Cuando no existe eso, pues definitivamente puede fluctuar cualquier indicador de desempeño y esto afecta directamente cualquier estructura de costos. Entonces, vemos relevante el rol de entrenar al personal, de capacitarlo de una forma adecuada, de brindar esa, ese enlace de comunicación en los diferentes departamentos, de que cada uno sea consciente de lo que va a entregar al resto del proceso para lograr una eficiencia en la impresión y una predicción de costos. Ahora si yo cambio una materia prima por otra, si yo adecuo la materia prima y la optimizo lo mejor posible, eso se tiene que comunicar, ¿sí? Y, y los equipos de trabajo deben saber y anteponer esta situación para lograr esa predicción. Cuando no hay una comunicación adecuada, no están los operarios completamente convencidos ni enterados de un cambio pues notamos de inmediato que hay desperdicio, que hay fallas en el proceso, que no son conscientes de lo que están trabajando, que piensan o suponen acciones, y ese es un tema complicado a nivel de impresión. Cuando todo se comunica de una forma efectiva, todo marcha de una forma adecuada y los costos no se ven afectados y la eficiencia del proceso se puede alcanzar. Perfecto, Omar. Viviana, ¿cómo se ha habido esta tendencia a de eliminar desperdicio? La verdad que se está afrontando desde diferentes eh, puntos, digamos, de vista. Me parece muy importante la mención de, lo, de la estandarización de los procesos que, que hace Omar, porque el hecho de poder estandarizar te eh, ayuda a, a tener resultados más repetitivos. Lo que estamos viendo también es que en momentos de crisis, eh, muchos productos que en otro momento, digamos, de, de eh, abundancia, eh, uno lo podía rechazar, por decir, no cumple exactamente las especificaciones que estoy buscando. Si uno lo mira eh, con un poco más de criterio eh, y frente a un momento de desabastecimiento, uno puede ser también un poco más flexible. Entonces, eh, el hecho de poder flexibilizar dentro de lo que es manteniendo la calidad del producto, las eh, especificaciones o los requerimientos de los productos, eh, uno también consigue salir de este momento de eh, falta de abastecimiento. Entonces, creo que hay que, hay que ser como muy sabios, si se quiere, en eh, qué... ¿Qué puedo ser, sobre qué puedo ser un poco más flexible y qué puedo aceptar dentro del momento, digamos, de crisis. Eh, y ese es un punto muy, muy importante que estamos viendo que en todas las empresas eh, pasa. Uno tiene que ser un poco más flexible que lo que era antes. De acuerdo contigo, Viviana. Hay que tener ese equilibrio entre calidad y flexibilidad en los momentos adversos. Hamilton, vamos contigo. Bien, lo que hablaron Omar y Viviana, estoy en total acuerdo con ellos. El tema de estandarización de procesos es un, es un tema fundamental hoy en día, de tal manera que muchas empresas están buscando no solamente eso, sino también el tema de automatización de la producción. Estamos viendo un incremento de importaciones, si, si tomamos las, las principales marcas de equipos, por ejemplo, de offset. Están, están vendiendo lo que nunca vendieron en los últimos años exactamente por el tema de actualización del proceso y automatización de la producción, porque ya son equipos que vienen con algo de inteligencia artificial que puede integrarse a todo el proceso. Y ese es el gran reto de la industria cómo trabajar el, el, todo el tema de estandarización en la búsqueda de la automatización y al mismo tiempo, como ha dicho Omar, cómo traer las personas a eso, cómo entrenarlas, cómo involucrarlas en ese proceso. Y es un momento de mucho diálogo que hay que tener en las empresas para traerlos a esta conciencia. Y ahí sabemos que tenemos, especialmente en América Latina, un tema que es muy relevante, que es el tema de la capacitación de las personas. Entonces, traer nuevísimas tecnologías, personas no tan capacitadas, seguramente es un reto para la reducción de desperdicios. Pero no hay cómo, hay que enfrentarlo. Eh, 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 una de las maneras es, es pensar en la estandarización, traer las personas bajo... Lo, lo, los mismos pensamientos en, en, en términos de proceso, eh, la búsqueda de, de comunicaciones que sean efectivas a todas las partes de la empresa y más aún todavía con sus clientes, porque la integración con los clientes es y será, siempre fue, pero es y será cada vez más fundamental en este sentido de estandarización. Que lleva a baja de desperdicios, que le da a disminución de pérdidas de forma general. Para ir finalizando, a través del panel hemos ido tejiendo una conversación alrededor de los diferentes desafíos de la industria: el desabastecimiento, los precios de las materias primas. Y para ir englobando y darle unas conclusiones a nuestra audiencia, eh, quisiera preguntarles, desde su experiencia, ¿Cuáles creen que son los mayores retos que atraviesa el sector gráfico y del empaque en cuanto a eficiencia de procesos y sostenibilidad en América Latina? Empecemos con Omar. Desde todo punto de vista, los costos en las materias primas, en la energía, en hacer un proceso de una forma eficiente, va a marcar la tendencia el año entrante y no solamente el año entrante, los años siguientes. Eh, pienso que hoy en día debemos producir con la conciencia de tener rentabilidad en lo que hacemos, de buscar parámetros que nos ayuden a alcanzar esa rentabilidad, de ajustar piezas para que dentro de una compañía todos estemos hablando el mismo lenguaje, la eficiencia en el proceso nos va a llevar a encontrar esto. Y eso se logra, como lo hemos mencionado, con entrenamiento, con políticas corporativas claves, con recursos que nos ayuden a sincronizar todos los equipos en este objetivo. Adicionalmente, el tema de sostenibilidad es algo importante. Por lo tanto, eh, debemos estar pensando en economía circular, debemos estar pensando en el manejo de los residuos sólidos, debemos tener una política clara también al respecto para dar un mensaje a nuestros end users. Eh, a nuestros diferentes dueños de marca, de que el proceso no solamente es consistente, tiene costos que están dentro de, de un parámetro claro, sino que somos respetuosos del medio ambiente y manejamos una política clara al respecto. Eh, los retos a afrontar son esos, pero siempre he pensado lo mismo. Eh, ante la adversidad siempre sacamos nuestras mejores armas y logramos los mejores desafíos. Y si todo se trabaja en equipo, seguramente vendrán tiempos mucho mejores y las compañías seguirán creciendo y fortaleciéndose aún con toda esta adversidad. Perfecto, Omar, muchas gracias. Hamilton, ¿tú qué opinas? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Omar, eh, pero yo enfatizaría que sigue siendo el principal reto personas, 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 personas. Eh, y yo incluo los directivos de las empresas también, porque el, el mundo cambió, el mundo sigue cambiando y tenemos que adaptarnos a eso. Hay que, no solamente en temas que son cada vez más relevantes, como sostenibilidad, eh, el tema del que llamamos de pensamiento digital, cómo incorporar ese pensamiento digital dentro de la, de la empresa, de la imprenta hoy, en el sentido de hacer las cosas con más sensibilidad, pero centradas en el cliente, con tecnologías centradas en el cliente, cómo escuchar mejor al cliente cómo incrementar la atención al cliente para que él esté integrado en nuestros procesos o nuestros procesos estén integrados a los procesos de los clientes. Ese es el, el, tal vez el gran reto de muchas de las empresas, que tiene que voltearse cada vez más adentro de los clientes para entender sus reales necesidades, que están respondiendo a las marcas, están respondiendo a los cambios del mercado esos cambios entran para dentro de la imprenta de una manera hoy cada vez más fuerte. entonces eh, ubicar las personas para que entiendan ese proceso, traerlas en el sentido de atención al cliente. pensar tener el pensamiento digital, trabajar con el tema de sustentabilidad son claves para, para el desarrollo buen desarrollo de, de buenos proveedores de las marcas para los próximos años. De acuerdo contigo, Hamilton. Es importante no solo trabajar la calidad en las empresas, sino también el factor humano. Viviana, ¿tú qué opinas? Yo adicional al tema de sostenibilidad que me parece súper importante y de hecho te estamos eh, adaptando y cambiando todo nuestro portafolio de tintas y barnices y coatings con un enfoque sostenible. Y la capacitación, como menciona Hamilton, es súper importante. De hecho, tenemos semanalmente sesiones de entrenamiento para toda la gente eh, para poder soportar esta eh, transformación. Yo veo que un desafío muy grande hoy es la parte logística. Para muchos proveedores del mundo, América Latina es una región muy eh, desafiante porque estamos lejos. Entonces, un desafío hoy es la parte logística para mantener la, el interés de nuestros proveedores en, en la región. Entonces, hablamos de desafíos. Creo que todos esos son desafíos. Adaptarnos a un mundo que cambió, adaptarnos a ofrecer productos sostenibles, capacitar nuestra gente para que se adapte a la era digital, a, a la industria 4.0, a poder hacer las cosas de una manera diferente cuando están acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera hace muchos años. Y el desafío logístico para tener nuestras materias primas en la región también es un punto que, que tenemos que tener en cuenta. Creo que hemos tratado varios temas importantes en este panel. Les agradezco mucho su participación y espero tenerlos prontos en la revista El Empaque. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Synergy by Cidel, 3M y Epicor. Y con este panel concluimos con el encuentro virtual latinoamericano de innovación en envases. Hasta una próxima ocasión. La serie L de cintas flexográficas 3M tiene una tecnología de microcanales de liberación de aire patentada, la cual permite un excelente poder de sujeción en la prensa, un montaje y desmontaje fácil ampliando la vida útil de las placas sin dañarlas. Ahorra costos y mejora el resultado final con 3M.